Yo soy el director de operaciones de Ceria y Ceria somos un estándar voluntario para certificación de productos hortofrutícolas libres de residuos de pesticidas. Esto no quiere decir que no se usa ninguno, sino que se usan recomendaciones de combinaciones de pesticidas con otros productos, con biocontrol, con bioestimulación, con microorganismos, con control biológico, etcétera, pero de forma que el producto, cuando llegas a recolección y lo analizas en laboratorio, debe de tener cualquier materia activa que se haya utilizado por debajo del límite de detección, que son 0,01 partes por millón. Interesante. ¿Y actualmente cómo están utilizando la información de la biología del suelo para poder llevar a cabo todo esto? Bueno, nosotros bueno, desde un inicio prácticamente hemos hecho mucho énfasis en el manejo del suelo, porque la mayor parte de nuestros cultivos en algún momento padecen alguna enfermedad de suelo o hay condicionantes de fisiopatologías o de fisiopatías, cuestiones de rendimiento, de calidad, de calibres, etcétera, que tienen que ver con la salud del suelo, con cómo está el suelo poblado por distintos tipos de microorganismos, por combinaciones muy grandes de microorganismos, que algunos son beneficiosos, otros son patógenos. Y ese equilibrio del suelo o esa composición del suelo está directamente relacionada con el manejo agrícola. Entonces, ayudar al agricultor a descubrir de qué manera puede utilizar o de qué manera puede manejar el suelo para utilizarlo mejor, ha estado en nuestro modo de acción, ha estado en nuestro espíritu, en las tareas que nosotros nos encomendamos a nosotros mismos para el trabajo diario con los agricultores. Sin dudas creo que hay que tener en cuenta esta concepción holística del suelo, no solamente el punto de vista físico-químico, sino también incluir esta dimensión biológica que Claro. al final tiene una influencia muy grande en lo que es el aprovechamiento eficiente de los nutrientes, por ejemplo, que se aplican. Sí. Al final, un cultivo que está nutricionalmente balanceado es más resistente a patógenos, crece Exacto. mejor, se desarrolla mejor. Y Javier, cuéntame, tengo entendido que has tenido alguna interacción con la tecnología Bicrop. ¿Cómo la han utilizado para integrarlo Así dentro de es. sus prácticas? Bueno, empezamos con algún proyecto hace como 3 o 4 años al principio que nos conocimos, por así decirlo, proyectos que tenían que ver precisamente con el estudio de la biodiversidad en el entorno agrícola, tanto de la macro como de la micro. Planteamos una serie de cambios en el manejo, en este caso era de frutales de hueso, para un manejo con mucha menos carga química, un manejo más orientado a recuperar materia orgánica de suelo, a introducir bioestimulantes, etcétera, y quisimos ver ese manejo cómo revuelve a todo el entorno, al macro, al que está sobre el suelo y al que está debajo de la superficie. Y esa fue la primera vez y descubrir toda la información que te puede dar un informe de como los que se generan con Bicro, pues la verdad es que fue un parteaguas para nosotros, de aprender cuántas cosas y por lo primero, ver cuántos datos podemos sacar y luego ver cómo procesamos todos esos datos, cómo lo entendemos. Esa fue la primera experiencia. Y después estamos nosotros trabajando desde hace 5 años en la parte teórica, pero desde hace 3 en la parte agronómica práctica, ya de llevarlo al campo con nuestro reglamento de agricultura regenerativa. Y allí sí que hicimos específicamente una parcela en la que se han introducido todos los cambios en el manejo encaminados a la regeneración del suelo, tanto de la parte de estructura, capacidad de retención de agua, capacidad de sumidero de carbono, etcétera, como la parte microbiológica, todas las interacciones que hay con el cultivo. Y entonces comparamos unas parcelas que estaban manejadas
con los criterios de agricultura regenerativa y otras en las que se sigue el... Prácticas convencionales. El método habitual. Y de nuevo, o sea, abrir, desvelar toda esa batería de datos y comparar los cambios y realmente dar testimonio de qué le pasa al suelo si le haces una cosa y si le haces otra. No he sido yo el responsable de llevar a cabo ese ensayo, pero he visto los informes, he visto lo que se ha extraído de esos ensayos y cómo a partir de allí incluso podemos nosotros perfeccionar nuestras recomendaciones, el contenido de nuestro reglamento y en definitiva dar un mejor servicio a los agricultores, pero con una evidencia sólida, ¿no? Con unos números que demuestran que hacer unas cosas de una manera y de otra tiene unas consecuencias, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que el conseguir ese soporte para nosotros ha sido, no sé, fundamental, me parece un poco redundante la palabra, pero sí que ha sido trascendental, eso es lo que quiero decir, ha sido muy trascendente. Qué bueno porque escucharlo. Nos ha dado, nos ha servido un poco como de norte, ¿no? De decir, en esa dirección hay que ir y no en esta otra, ¿sabes?